Mi nombre es Lester Normando Martínez Tut, tengo 23 años, nací en Melchor de Mencos, Petén. Después de eso me fui a vivir a San Benito, Petén, y empecé a entrenar boxeo en el 2008 en Izabal. Mi primer contacto con el boxeo ya fue cuando mi papá, que miraba las peleas de por ejemplo, de Mike Tyson, Muhammad Ali, bueno, ya las miraba repetidas porque ya no peleaban cuando yo estaba, y fue por medio de la televisión. ¿Cómo te inicias en el boxeo? ¿Cómo me inicié en el box? Empecé el 2008 en Izabal, un programa que se llamaba Así Deportes. Un entrenador de Petén me consiguió una oportunidad de beca, que gracias al apoyo de mis papás y la oportunidad que él me dio, y siempre gracias a Dios por esa bendita oportunidad, ahí fue donde empecé. 2008, 2009 Izabal, 2010 igual pasé al mismo programa Así Deportes acá en la capital de la zona 13. Y después de eso, en 2011 pasé a selección nacional escolar, ya de juvenil, y poco a poco he ido subiendo y ahora que soy en la mayor. ¿Por qué box y no otros deportes? Creo que miré una gran oportunidad en este deporte y con el tiempo que lo fui practicando me fue gustando demasiado, así que me enamoré totalmente de esto. Y bueno, gracias a Dios acá estoy. Antes era futbolista y después me cambié a boxeo y acá sigo, gracias a Dios. Bueno, mis últimos dos juegos fueron los juegos de Managua, en Nicaragua. Algo que la última pelea fue la más intensa, fue la que estuvo muy cargada, muy fuerte, porque estaba peleando con el local, con un boxeador muy fuerte, muy bueno, que ya en otras ocasiones había peleado con él, que es muy fuerte. Y gracias a Dios me pude traer la victoria para Guatemala. Y después de eso, el año pasado en Barranquilla también, la última pelea la hice contra Cuba, el campeón olímpico, el campeón mundial. Una pelea muy fuerte que me estuve preparando física y mentalmente para eso. Siempre en todos los combates la preparación es fundamental. Pero una de las peleas que creo que no podré olvidar, porque después de eso terminé agotado, cansado. No escuchaba nada, solo escuchaba mi propia respiración, que estaba muy agitado. Y después de dar la decisión se me olvidó todo eso, no sentí ni cansancio ni nada. Solo sentí una gran satisfacción, una gran felicidad a mí. Pues había alguien que estaba siguiendo de muy cerca los juegos de Barranquilla, y justamente después de que me levantaran la mano a mí en la última pelea, este promotor me contactó, me habló y me tiró una oferta de boxeo profesional, si qué pensaba hacer yo con ello. Y él dije que sí me gustaría, y él me dijo, ¿quieres una oferta? Obviamente yo le pregunté, la escuché y me pareció muy buena. Y desde ese entonces la promotora vino acá, y esa promotora se llama Latin Arms Promotion. Pues sí, estoy un poco ansioso, la verdad, y un poco nervioso también, porque es algo que ya quería hace mucho y algo en el cual voy a estar preparándome. Dice que ya no serán tres rounds, serán mucho más rounds. Será la primera vez que me estaría yendo del país sin mi entrenador, sin mis amigos. Me iría yo solo, pero sí voy a hacer una gran preparación a México con un gran entrenador que ha hecho muchos campeones. Y pues las expectativas para esta pelea es ganar esta y seguir ganando todas las demás.